Si eres de los que está decidido a capitalizar su proyecto empresarial o marca personal a través del mundo audiovisual, aprovechando plataformas como YouTube y Facebook, Resorte Media tiene los equipos y los espacios fílmicos para hacer eso realidad. Llámanos o escríbenos al 829-741-3061. Vamos desde una simple asesoría hasta la implementación total de tu proyecto. Así que, ya lo sabes, cuentas con nosotros para darte a conocer. Señores, a Lisandro Macarrulla se le habría propuesto un acuerdo en la misma línea del de Cano, Alex Rojas, Rafael Calventi y demás. ¿Y cuál es ese acuerdo? Que hable en contra de Jean Alain. Si usted creía que lo había escuchado todo en torno al caso Medusa, a la cárcel de la Victoria, a las parras, como se le quiera llamar, le recomiendo que tenga paciencia, porque desde este instante usted va a tener algunas revelaciones entre comentarios, ¿no?, y primicias. Miren, esa cárcel nació conflictiva desde el inicio mismo. Sí, porque ese proyecto no estaba concatenado, no estaba adjudicado a Lisandro Macarrulla. Literalmente hablando, él no estaba en la lista. Vamos a decir las cosas como son. Ustedes saben que ese tipo de proyectos es muy difícil que se ganen, como se dice por ahí, de manera utópica, licitando prístinamente. Y no es que se trate de que exista una persona incluso que de manera consciente haga que las cosas se desvíen. Hay, digamos, un imperativo subjetivo. En el caso de Jean Alain, por ejemplo, él trabajó con Lisandro Macarrulla mucho antes de él soñar llegar a ocupar un cargo en el centro, en el CRD, Centro de Exportaciones, y ni se diga luego como procurador de la República. Pero el punto conflictivo inicial es que esa cárcel, ese proyecto lo tenía en carpeta otro empresario dominicano de nombre José Ramón Brea. Y tanto este último como Lisandro Macarrulla son grandes amigos de Leonel Fernández. Recordemos la gran concesión que le hizo Leonel a Lisandro Macarrulla, que ese es otro tema, con el puerto de Sanssouci. Pero amén. Pero quiero poner esto de relieve porque fíjense cómo dos empresarios súper amigos de Leonel Fernández tienen, si se quiere, una diferencia en torno a este proyecto que termina ganándolo en una licitación, que si licitó, que si no, whatever, Lisandro Macarrulla. Y esa misma relación entre ambos, en función de que son amigos de Leonel, extrapólela usted a la familia Vicini y a Lisandro Macarrulla. Yo no sé si ustedes han percatado, pero Vicini, literalmente hablando, le ha dado un boche a Lisandro Macarrulla en su cuenta de Twitter. Pero amén, esa es la primera revelación. Lo segundo, yo no sé si ustedes han visto el nombre de las personas premiadas. Cuando digo premiadas, me refiero a gente a la cual no le caerá el peso de la ley porque hicieron acuerdos con el Ministerio Público. Estoy hablando de un tal Alex Rojas, de Rafael Calventi y de Antón Casas Novas, los tres, y a ese o a esos sumémosle también a Rafael Cano, el señor Cano, que está en España y de la madre patria nadie lo saca. ¿Y qué tienen que ver estos cuatro delatores premiados con Lisandro Macarrulla? Miren, señores, a un rico de República Dominicana no hay nada que le fastidie más que ver a un grupo de personas clase media baja, clase media,
que ostentan una condición privilegiada que él no tiene y que él siente que le corresponde por abolengo. Eso es parte de lo que está pasando Lisandro Macarrulla ahora mismo. Saber que aunque Rafael Calventi, que aunque Alex Rojas, que aunque el señor Rafael Cano, ¿no?, están pasando por un proceso, no se corresponde con el que está viviendo él, y ellos como delatores es muy posible que se queden con parte de lo que han ganado. Y esto también tenemos que ampliarlo, porque a simple vista Lisandro Macarrulla o cualquier rico de República Dominicana no tendría por qué molestarse porque fulano de clase media llegue a ser unos 100 millones de pesos, 50 millones, que no se corresponde, no se compara con el volumen que manejan ellos. Pero yo recuerdo, y esto es para que ustedes tengan una idea, un empresario dominicano del sector de la comunicación muy exitoso y joven de cara al año 2000 y pico. Ese muchacho llegó a manejar un grupo de emisoras del grupo Van Inter. Digo muchacho por aquel entonces porque ya no es un muchacho. Y este señor, ¿cómo se llama? El banquero aquel, Ramoncito Báez Figueroa, y su socio Guaroa Liranzo le decían el impostor. Y le decían a ese muchacho en aquel entonces el impostor porque él era un joven de clase media que había llegado a ese círculo a través del hecho de que ese circuito había sido comprado, o parte de él, por un empresario venezolano que cuando vendió a Ramón Báez Figueroa y a Guaroa Liranzo no vendió la totalidad. Y en la venta quedó ese muchacho como accionista del 5%. Y ese 5% forzaba a que Guaroa Liranzo y Ramoncito Báez Figueroa tuviesen que lidiar con él en función de garante de los intereses del empresario venezolano. ¿Y saben ustedes cómo le decían Ramoncito Báez Figueroa y Guaroa Liranzo a ese joven en aquel entonces? Le decían el impostor, repito, el impostor le decían. ¿Por qué? Por aquello de que un adinerado en República Dominicana, así como no tolera al pobre, no concibe tampoco con clase media, se codee con ellos. Y traigo este ejemplo porque lo manifiesto al presente con Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla, como rico representante de la oligarquía de República Dominicana, no tolera, no procesa psicoemocionalmente, no acepta que Rafael Calventi, Cano, Alex Rojas y Antón Casas Novas estén en una posición privilegiada. Son elementos de clase media que con toda seguridad él ve como arribistas, que están en una posición privilegiada que él no tiene. Se dirá, ¿y quiénes son estos? Ahí tenemos otra versión más del resentimiento social invertido. En esta ocasión, el protagonista es Lisandro Macarrulla. Y todo esto, que lo voy concatenando, viene a cuento de que si ellos ostentan esa posición privilegiada, es por el hecho de que Lisandro Macarrulla no entró en su única vía de escape o bajadero para no encontrarse en esta situación. Y vaya usted a saber por qué no entró, por qué no aceptó. Señores, a Lisandro Macarrulla se le habría propuesto un acuerdo en la misma línea del de Cano, Alex Rojas, Rafael Calventi y demás. ¿Y cuál es ese acuerdo? Que hable en contra de Jean Alain. Pero Lisandro Macarrulla, señores, por razones que ignoramos, dijo que no y no entró en esa. Ahí se completó su perdición, señores. Jenny Berenice y Wilson Camacho le plantearon a Lisandro Macarrulla hablar, delatar a Jean Alain Rodríguez, el ex procurador. Pero Lisandro dijo que no. Esa es la bomba que quería compartir con ustedes en la parte final de este comentario. Desde el principio
hasta aquí todas las cosas concatenadas. La familia Vicini no está muy contenta con Lisandro Macarrulla, pero por lo visto esa misma familia también tiene ciertas preocupaciones en torno a Luis Abinader y al manejo, o más bien desmanejo, de la justicia independiente. Cada día que pasa se van complicando más las cosas en República Dominicana con este tema. ¿Quién lo diría? Hubo un intento de pacto entre los gemelos fantásticos y Lisandro Macarrulla, pero dijo que no. Ignoramos si tenía un compromiso humano tan fuerte con Jean Alain que Macarrulla nunca se atrevería a eso, o si fue otra cosa lo que el hasta hace poco ministro de la presidencia calculó, pero que evidentemente le salió mal. Estamos en Patreon. Este es un llamado a toda la gente que nos quiere ayudar de corazón para que continuemos adelante y este proyecto se siga expandiendo. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo a la etiqueta que vas a ver, haces clic y caes de una vez en el abanico de opciones con las cuales tú puedes aportar a Impolíticamente Correcto desde $1. Todos los que están desde el minuto cero han visto el crecimiento de esta plataforma y eso se debe básicamente a ti, a tu atención, que has hecho que con eso pues la plataforma como tal monetice esto y nos permita seguir adelante. Pero ahora también abrimos nuestro Patreon junto también a las marcas que nos colocan y eso es lo que hace que esto se mantenga en pie. Si tú no te has suscrito, hazlo, activa la campanita de notificaciones, comparte, comenta, da like o dislike. Gracias a todos de antemano. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Señores, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Conéctate con el sol para que tu vida cotidiana no se detenga gracias a Ser Solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, llama o escribe al teléfono que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución. Alofoque dice en su propuesta de senador del distrito, dice que él quiere privatizar las cárceles, porque hasta ahora el modelo no ha funcionado en República Dominicana. Al menos en esa parte tiene total razón. Pero luego habla de que él quiere hacerlo como en Estados Unidos, en donde según él las cárceles sí funcionan. Bueno, él debería ver algunas cositas por ahí para que caiga en cuenta si en verdad ese modelo de privatización de cárceles en Estados Unidos funciona. Realmente no funciona. Pero también, señores, instaurar o introducir en República Dominicana la privatización de las cárceles
es básicamente el primer paso para privatizar no solo la policía, sino incluso hasta la justicia. Porque actualmente lo que tenemos es un negocio que, ojo, por eso es que no funciona, es un negocio en las cárceles, como bien denunció Roberto Santana, pero ese negocio, señores, no comienza y termina en las cárceles. Ese negocio conlleva al Ministerio Público, fiscales que son cómplices, pero también conlleva a la justicia, y cuando digo justicia me refiero a jueces. Entre jueces, fiscales y las cárceles como tal, se unen todos para fraguar un modelo de negocio que tiene como eje dinámico, ¿saben cuál? La prisión preventiva. ¿Por qué en República Dominicana se aplica más la prisión preventiva que cualquier otro modelo de medida de coerción? Porque es en la prisión preventiva donde está el dinero. Así de simple. Me temo que si privatizamos las cárceles en República Dominicana, lo único que vamos a hacer es quitar el negocio actual de las manos en que están y dárselo a otro. Y lo digo por lo siguiente: cárceles privatizadas van a necesitar presos. Las cárceles vacías no justifican presupuesto más allá del mantenimiento, pero una cárcel abastecida de presos sí que demanda presupuesto. ¿Qué significa eso? Bueno, que quien gerencie una cárcel en un modelo privatizado está obligado a pretender, a querer, a pujar para que le entren presos. No dude usted, conociendo República Dominicana, que en ese esquema de privatización de cárceles, que entiendo que nunca se va a dar, nunca se va a dar aquí, usted vea a los dueños de cárceles complotados con otros elementos del sistema para meter gente presa por cualquier quítame esta paja. Entonces usted tendrá no reos, no, ni prisioneros, no, usted tendrá mercancía, así de simple. La propuesta es bastante peligrosa, en verdad. No puedo imaginar que se trate simplemente de un asunto para llamar la atención. Honestamente, me resisto a que sea ahí. Pienso que es más una propuesta que viene desde un punto de vista ignorante en el tema, que no tiene formación quizás en el tema como tal. Quizás está el asunto de tú tener una buena intención, en el caso de Alofoque, pero privatizar las cárceles no es la solución al caos que actualmente estamos viviendo en el sistema penitenciario. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la prisión preventiva es un negocio y, viéndolo como tal, tratar de desmontar eso.